último combate de la noche, el combate más esperado, el combate más esperado por todos, el combate que cierra esta impresionante gala, el combate que enfrenta al hijo pródigo de Barcelona, al hijo pródigo de Cataluña, a César el Cazador Córdoba, en un combate de boxeo profesional, 6 asaltos de 3 minutos frente al francés Sylvain el Loco Luz. Vamos a ver, a priori este es un combate pactado en menos de 91 kilos, sí, ¿verdad, Sandor? Ahí estamos. Bueno, vamos a ver cómo se le da a César Córdoba, nuestro cazador, este hombre, Sylvain el loco Luz. Y pelea entretenida a priori, porque es un rival muy difícil este boxeador galo, que Francia atraviesa un momento muy bueno de boxeo profesional y por lo tanto es una garantía de éxito y espectáculo, ¿no? Además es muy curioso cómo van vestidos, parece el bien contra el mal, el yin y el yang, lo blanco contra lo negro. Esto no va a ser una pelea. Tú y yo también somos lo blanco contra lo negro, lo que pasa es que no lo ven. Claro, a nosotros no lo ven, estamos en la sombra. Pero bueno, desde luego el ángel contra el demonio acaba de empezar el primer asalto. Vamos a ver, César Córdoba contra Sylvain Luce. Vemos a un Sylvain algo agazapado, intentando entrar con una guardia algo extraña. Llega bien César Córdoba y no, cuidado César, porque no ha rehuido a los cruces de manos, Sylvain. César lo tiene bastante claro. Trabajando en línea, como a él le gusta, viéndolo venir todo. Vuelve a llegar bien, recordamos que solo tiene una derrota antes del límite, por lo tanto eso es una garantía de que es un pugil que nos va a hacer trabajar a nuestro César Córdoba, y viene de una racha bastante positiva en su carrera deportiva. Vemos ahí César, no le pierde la cara, no le pierde el ojo en un momento, trabajando con su jab, con sus pasitos laterales. De vez en cuando le tira algún gancho, algún uppercut, ya que Sylvain Luz agacha un poquito la cabeza. Sí, y además César ha calibrado ya 3 o 4 veces su recto de derecha bien largo y le tiene cogida la medida y parece que puede entrar, ¿eh? Ojo con ese golpe. Ha cogido la medida bastante rápido. Sylvain el Loco Luz, bueno, parece que no lo ve tan claro a la hora de entrar. Le acaba de doblar con el upper y con un croche, con la misma mano. Está rapidísimo César Córdoba. Sí, muy, muy ofensivo ha salido Sylvain, ha salido a apretarle las tuercas a César, que va a tener que desplegar un boxeo muy serio y muy atento. Muy bien esa ballesta de César, tranquilamente se quita los golpes de encima. Lo ve venir todo, Sylvain el Loco se le tira encima, mete la cabeza. Bien ahí tranquilo César, controla el tiempo de ese cuerpo a cuerpo. Y ahí hay que intentar trabajar, le piden en la esquina trabajo a Sylvain en esos momentos. César sigue ajustando con su jab, con su uppercut. Seguramente va a dar un pasito lateral, ya conocemos cómo funciona. Sylvain el Loco lo presiona constantemente. Y parece que tiene ganas de cruzar manos con César Córdoba. Buen gancho de derecha ahora, se le ve muy atento a César, hay un halo de frialdad entre el público que está muy atento y muy tenso, recordando un poco pues esa aparición en boxeo aquí contra Silveira Luis, pero luego se resarció súper bien contra aquel georgiano y ahora acaba de tocar muy bien abajo y yo veo a César muy confiado, muy serio y la verdad que todo apunta a que la pelea puede ir en buen camino. Bueno, vemos al francés cruzando manos, cruzando cuero sin problema, con una guardia poco ortodoxa. ¡Tocó bueno, con esa derecha al final del primer asalto! Ha tocado con esa derecha descendente, esas entradas de Sylvain el Loco Luz. No debería de arriesgar tanto Sylvain. Vemos a César muy, 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 muy bien, muy fresco, muy rápido de reflejos, teniéndolo todo bastante claro, entrando, saliendo, trabajando con su jab, trabajando con sus desplazamientos. Y la verdad sí, es que la puesta en escena de César siempre es
impecable. Y bueno, pues Sylvain intenta hacer su guerra particular. Él sabe que no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Y evidentemente, pues va a arriesgar más que César, que tiene que hacer un boxeo más seguro, más controlado, más asentado y no despistarse en ningún momento, porque este hombre de la esquina azul está loco y en cualquier momento puede liarla. De todas maneras, el francés no debería de entrar sin taparse bien. Desde luego, porque César ya ha cogido un par de veces abajo, lo ha cogido un par de veces con la derecha. Y bueno, pues a ver cómo evoluciona este segundo asalto. Bueno, yo veo a un César muy confiado, con la expresión, el rictus en su cara es de total seguridad. Vamos a ver este segundo asalto. César Córdoba ya andando en el centro del ring, tocando con su jab. Sylvain el loco luz da pasos adelante, que son justo los pasos que da tras César, para volver a tener la misma distancia, la distancia que a él le interesa de golpeo. Pisa bien al frente, intenta buscar el cuerpo y en cuanto toque luce quiere meter su derecha arriba, ¿no? Mira cómo avanza con su dieto de izquierda y con el pie a la vez para intentar despistar a César. Mira, lo hemos dicho, estaba buscando ese golpe al cuerpo, la derecha arriba, y César ahí tiene que estar muy atento y muy rápido, ¿no? Esos pasos laterales que le hace muy bien le van a ayudar mucho en esta pelea. Parece que César está poniendo las cosas en su sitio una vez más. De todas maneras, no se puede fiar. Ese gancho ya lo habíamos visto salir antes. La segunda vez que César se lo cuela por entre la guardia, ese uppercut de derecha perfecto de ejecución. Sí, la verdad que cada uno a su manera está arriesgando bastante, ¿eh? En esas entradas luce, pues entra el galo un poco descolocado y con su guardia abierta que lo puede coger, y César en esos ballesteos que tiene muy controlados pero que ponen al público con el corazón en el puño, porque la verdad que son esquivas muy, muy arriesgadas, pero bueno, parece que lo tiene controlado. Bueno, vamos a ver Sylvain, el loco luz, con cara de pocos amigos. Buena mano de César ahora abajo, ese recto de derecha que ha entrado perfectamente. Vemos a Sylvain un poquito quizás fuera de distancia. Sí, un poquito más reservado, pero yo creo que está buscando su momento, ¿eh? Mira, fíjate que César no se puede dormir ni descuidar en ningún momento, porque parece que no esté en la pelea y de repente aparece con... Sí, con esa derecha, medio descendente, con una trayectoria algo extraña. Bien, ese paso lateral de César ahora, queda pinchado abajo. Acaba de tocar, pero resiste el francés, ¿eh? Va a ser una pelea dura para César, desde luego. Y que si usa los pasos laterales, le va a ayudar muchísimo a abrir la almeja. Realmente ya sabemos por qué le llaman el loco luz de este hombre. El loco, porque no hace más que tirarse, entrar con la cabeza, buscar a César de cualquiera de las maneras. Buena mano abajo ahora de Sylvain Luce. Piden que le tire un poquito la cara. Sí, esos ataques desorganizados que hace realmente son un poco sorprendentes para César, y ahí no se tiene que fiar, sí, tiene que estar muy atento. No debería de fiarse, pero bueno, lo acaba de cazar con ese uppercut. Ya es la tercera o la cuarta vez que le da ese uppercut de derecha para almorzar. No sabemos si en uno de esos Sylvain Luz no va a poder encajarlo como debería. Bien, otra vez ahí ese paso atrás y contestación de César. Lo está ajustando y veremos cómo evolucionan los cuatro asaltos que quedan. La verdad que está siendo una pelea muy entretenida, porque no se lo está poniendo nada fácil Sylvain. El único problema, que los dos están llegando con algunas manos bastante claras y en el peso en el que están, pues los golpes duelen y eso se nota. Yo el único problema que yo le veo, si le veo algún problema a Sylvain Luz, es que sus ataques, su defensa está algo desorganizada. Por eso César le coge una y otra vez con ese uppercut de derecha, con esas manitas, con esos desplazamientos. Pero bueno, tiene peligro con esa derecha que lleva... Esa trayectoria tan peculiar se acerca más a una volea de las que me tiraba mi mamá cuando yo era pequeño. ¿Y las esquivaba Ricardo o no? Eran peligrosas de esquivar, Esas madres boxeadoras, un saludo para todas ellas, que son las mejores enseñantes. Las mejores enseñantes para las esquivas, las madres. Bien, vámonos. Tercer asalto, seis asaltos de boxeo profesional,
el francés Sylvain, el loco, intentando ajustar a César Córdoba, preparándole seguramente un par de bombonazos. César muy atento. Ahora ha salido más móvil el francés, como un poco más decidido. Le han dado una serie de indicaciones en la esquina de que tiene que hacer un trabajo determinado, ir a por César y meterle un poco de ritmo, intentar apretar un poco la tuerca para ver cómo reacciona y a ver cuáles han sido las consignas del señor Albuixec en la esquina y a ver cómo soluciona César esta papeleta. Bueno, este es el combate que a César no le interesa quizás, este combate farragoso donde de vez en cuando sale un golpe muy poco ortodoxo que no ve venir. Debería de dar un pasito atrás, volver a coger su distancia, que es donde mejor se mueve César. Volver a clavarle ese uppercut de derecha, esos jabs. Ahí es donde César es un auténtico maestro. Y con esos pasitos laterales, salirse. Combina bien ahora César y están llegando bien los dos. Está siendo una pelea muy trabajada y de estas peleas se aprende mucho, ¿no? Muchas veces se miran los historiales de los boxeadores y eso no tiene nada que ver en muchas ocasiones el número de derrotas y victorias, sino el cómo han sucedido esas victorias y esas derrotas y con quién. Y bueno, pues creo que Dani Esteve nos ha dado otra vez otra pelea de calidad, ¿no? Tiene la tecla cogida en IFC. Veo, Sandor, que el francés está metiendo la cabeza varias veces de forma irregular. Pone el brazo, no sé, esto podría causar algún problema a lo largo del combate. Desde luego César es un boxeador mucho más técnico que el francés, se ve a leguas y él va a intentar pues ir utilizando sus armas. Si ve que con boxeo no puede llegar a César, va a intentar volverle un poquito loco, intentar afearle la pelea para conseguir desestabilizarlo y así meter su golpe. Vemos que se agarra, que mete la cabeza, mete el codo, pero bien César, que no se desespera en ningún momento. César tiene que tener cuidado después de que se agarra en esas salidas, porque si lo ven el loco viene con esas manos. Sí, le dicen en la esquina que esté más activo. Si te fijas, está sobre las puntas de los pies todo el rato, muy activo. Y bueno, pues a ver cómo le viene eso a César. O sea, Sylvain con esos golpes, esas trayectorias extrañas, pero que siempre peligrosas. César que sigue moviéndose. Sylvain que quiere. Volvemos a ver esa derecha extraña. Bien, ahora César otra vez. Y me está gustando mucho que no está tomando riesgos innecesarios César, sino que está utilizando mucho la cabeza. Está manejando bien los tiempos. Se está moviendo, la acaba de coger con ese croche de izquierda. Otra vez abajo y repite arriba. Se acaba el tercer asalto. Y bien. La verdad que ligera victoria de César a los puntos, que está controlando bien la pelea, pero no le está regalando absolutamente nada a Sylvain. Bueno, vamos a un Sylvain que cada vez se encuentra más cómodo en el combate. César se está teniendo que trabajar la página porque no se lo está poniendo fácil. Sigo diciendo que esa derecha de trayectoria extraña tiene su peligro. Es complicada. Desde luego que Sylvain tiene unas armas muy raras además. Y son complicadas de defender, ¿no? Contra menos ortodoxo es el púgil al que te enfrentas, más problemas te puede causar. Pero bueno, yo veo bien a César, que no está tomando riesgos. Le dice Juanjo que utilice su upper de derecha, que realmente le está entrando bien, y a ver cómo sale de esta segunda parte de la pelea a los boxeadores. Bueno, pues vamos allá. El árbitro en medio. Toca en el cuarto asalto. César le tiene la medida tomada a Sylvain. Bueno, hay que andarse con cuidado porque es un tipo que sale. Esa derecha peligrosa, que bien avisa Ricardo. Sí, viene con esa derecha de trayectoria extraña y peligrosa, pero que bueno, con muy mala intención. Sí, yo creo que bueno, pues César está encontrando su solución en un boxeo por dentro con esos ganchos y en combinación, tanto en gancho de derecha como en gancho de izquierda le han aconsejado en la esquina que trabaje. Si te fijas, ahora lo estás empleando mucho más. Sigue trabajando, este es el combate donde creemos que no le interesa a César esos cruces de manos y con la cabeza metida. Puede haber algún corte, algún mal golpe.
esa misma derecha. Bien, César ahí moviendo la cintura ahora. Sylvain Luz muestra que ese es el combate que él quiere buscar. El combate farragoso, el combate en la distancia corta. Es un combate que a nuestro César no le interesa. Él tiene que seguir trabajando con su ya, con su distancia, con sus pasos laterales y dejarlo fuera de distancia. Pero bueno, parece que Sylvain lo está llevando de nuevo a César al combate farragoso. Buena, o sea, mano de César ahora abajo, César también va a intentar buscarlo abajo. Y están trabajando muy bien los dos ahora, cuerpo a cuerpo, cabeza con cabeza. Y a ver cómo se desenvuelve ahí César. Pero Sylvain parece que está ahí en su salsa. Está cómodo en esa distancia extraña. César le está buscando abajo. No debería de fiarse de todas maneras César. Sylvain sigue persiguiendo a César. Es ahí donde César puede ganarle el combate, dando pasos laterales, desplazamientos, moviéndose, dejándolo colgado. Ahí está, sí señor. Muy bien ese desplante que le acaba de hacer con esa esquiva. Eso a Sylvain. Es y lo ahora, ahora lo está manejando, le está boxeando y está controlando los tiempos perfectamente. Sí, a veces, bueno, sabiendo que hay boxeadores ahora mismo que vienen del puño-pierna, pues a veces se parece un poco en ese cuerpo a cuerpo, porque en el mundo de los deportes de contacto, kickboxing, K1, full contact, Muay Thai, el árbitro interviene mucho más en cuanto se está cuerpo a cuerpo y en el boxeo se deja un poco más de libertad. Atento, atento, Sando, porque César lo está, le está buscando abajo, lo ha tocado un poquito. Sí, está conectando bien, pero resiste, Sylvain. Sí, pero bueno, Sylvain, ya sabemos por qué le llaman el loco, él sigue adelante. En su empeño de... Vuelve a tocar bien César ahora y parece que empieza a hacer mella el cansancio en Sylvain Luce y esos golpes abajo de desgaste que va haciendo César. Muy ese bien ahora otra que vez. Tiene que hacer César en su distancia, no quedarse a fajarse porque no le interesa en absoluto esos intercambios feos y con trayectorias extrañas. Hay que intentar evitarlos por todos los medios, no vayamos a llevarnos una sorpresa. Bueno, parece que vuelve a tener César controlado el combate. Tenemos un Sylvain que cada vez está más cansado. Sí, parece que ya empieza a hacer mella, le quedan dos rounds y a ver qué decide, si salir a cambiar un poco el temporal y seguir en la misma línea o salir a jugarse el todo por el todo. Ahora César debe de estar atento porque no queremos ninguna sorpresa en la noche de hoy en Barcelona, desde luego. Bueno, Sylvain Luz no tiene más que lo que hemos visto. El peligro lo tiene en algún golpe que César pudiera no ver. Vamos a ver cómo se desarrolla. Penúltimo round, el que va a empezar de este IFC 5. Penúltimo round. Seguramente desafiante. Desafiante Sylvain Luz. Desafiante Sylvain Luz. Sonríe. Bueno, desde luego. Vamos a ver porque el creo espectáculo que nos falte. Yo creo que este va a ser el asalto definitivo en el que se van a ver. Buen gancho derecho a través de César Córdoba, que lo está cogiendo ahí por dentro. Utiliza muy bien sus esquivas, sus desplazamientos. La verdad que es un seguro de vida el boxeo que tiene César en muchas situaciones, porque puede resolver de manera muy diferente. Toca bien abajo César. Dos veces, tres veces. Y aguanta Sylvain, increíble lo que aguanta este francés. Sí señor, la verdad es que es un hombre muy fuerte y que realmente está totalmente loco, porque sigue yendo a buscar. Sigue yendo a coger abajo más madera. Y como tú has dicho, podría ser asalto definitivo, pero es que Sylvain se decide a llevarte la contraria. Él sigue yendo a buscar más madera, a él le da igual. El hígado al Oporto. Le piden cabeza desde la esquina, que sea más inteligente, que mueva la cabeza y que conecte golpes para intentar despistar a César, pero César ha conectado muy bien, ¿eh? Vemos como César lo está trabando claramente para evitar golpes innecesarios. Bueno, buen trabajo de César Córdoba. No se tiene que fiar ni un pelo de este hombre, de Sylvain el Loco Luz.
Conecta otra vez bien abajo. Se queja de golpe bajo, pero yo creo que no, ¿eh? Está golpeando en el límite de, ha habido ningún golpe de la coquilla y para nada ha sido golpe mucho bajo. Menos. César ahora mismo lo está toreando. Los pasos laterales. Sí, está jugando con él. Tiene que tener cuidado, porque tiene que tener cuidado César. Pero ya con la pelea que le queda, debe hacer su boxeo, debe lucir de la mejor manera posible, debe gustarse a él mismo, debe tocar, debe marchar y no liarse la manta a la cabeza y entrar en la pelea que no le interesa. Bueno, de todas maneras no es fácil, porque claro, tener un tipo que se te pega constantemente. Sí, bueno. En vez de loco le van a llamar el Lapa, porque no para de estar encima de César y de darle guerrilla y hacerle trabajar. César buscando ese hígado a Loporto. Yo veo peligro ahí con esas cabezas tan cerca. Peligro de algún tipo de corte, un golpe innecesario. Yo creo que César le está ajustando. Bien trabajando César, ahora volvió a tocar abajo. César le está ajustando. Conectó bien, no se fía de Silvén Luce. Con dos golpes más. Increíble lo que está aguantando el galo. Debería, aunque sea ahora César, pegarle los brazos para que esos codos se claven en los costados de Silvén Luce. Y a ver cómo resuelve, porque la verdad que me está gustando mucho que está tocando y no está yendo a rematar, sino que está yendo a trabajar. Bueno, muy bien. Este penúltimo asalto de César Córdoba contra Silvain el Loco Luz. Lo cogió bien con ese coche de izquierda ahora, acaba el quinto y quizá el mejor asalto de César hasta el momento. Muy bien. Buen round. Que hemos visto ya un Silvain algo más cansado, pero tirando hacia adelante, metiendo la cabeza, tirando esos golpes, y un César que no ceja en su empeño de buscarle el hígado. Sí, la verdad que está siendo una pelea bastante entretenida y nos queda un round para finalizar este IFC 5 y la pelea de César Córdoba, el cazador, contra Silvain Luce en Barcelona. Bueno, ¿por qué no? También es el último momento de la noche en el que vemos pasar a las Ring Girls de IFC, que han puesto el pabellón muy alto. El color y la alegría. Desde luego, también. Agradecerles a ellas también el espectáculo que dan. Tenemos la alegría en la cara de Rafa Martín. Está contento. A nuestro lado viendo las chicas del cartel. Y también está contento porque este es el último asalto. Esta noche ha sido una magnífica noche de kickboxing, K1, boxeo, Muay Thai. De todo. Ha sido una magnífica noche de todo. Un abrazo deportivo le pide Silvain el Loco. Y ahora supongo que van a soltar todo lo que tengan. Sí, cuidado ahora porque es un asalto muy peligroso en esta categoría de peso. Van a sacar bastante metralla ahora posiblemente. Y César tiene que ser inteligente. Sí, porque si lo hace el loco seguramente sacará la metralla de cualquier manera. No va a esperar nada, no va a mirar nada. Va a buscar tirarle las manos. Lo acabamos de decir, lo acaba de hacer. Tirarle las manos desde cualquier trayectoria. Dicen que busque eso desde la esquina. Y César ahí, pues con ese gancho de derecha y mano abajo, podría coger quizás Silvain Luce. Que desde luego le ha hecho trabajar muy mucho. Es que Silvain Luz ha dado la cara en todo momento, ha trabajado, está conectando bien ahora, ¿eh? Sí, quizás sí, su sí. Mejor momento de la pelea, está llegando en el último asalto, que es lo que no queríamos. Ha buscado todo, se le ha dejado todo para el último asalto, pero si César lo sigue mareando con esos pasos laterales, no va a tener nada que hacer Silvain Luz. No, esas cabezas no las veo yo. Sí, ahí ese forcejeo intenta desgastar a César, intenta hacerle que se preocupe y el público empieza a animar a César. Es un cabeceo peligroso, César tiene que seguir trabajando, sobre todo este último asalto en su distancia, tirarle esas manos rápidas y salir de ahí, pero Silvain el Loco Luz dice que no, que lo que quiere ahora es fajarse y vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, pues siguiendo la línea debería de acabar a los puntos y quizá con alguna cuenta incluida si consigue cogerlo con esa mano abajo, pero es que parece la verdad, que le ha cogido, está aguantando muchísimo, le ha cogido. César está cazando a Silvain Luz y se resigna a caer. Este francés es un tipo, no ha venido a Barcelona a caer ni mucho menos. No, es un tipo fuerte de mente Silvain, esa es la verdad. Está completamente loco. Vuelve a tocar y marchar César muy bien, desconcertando a Silvain en todo momento.
La verdad es que César tiene una calidad con su boxeo. Entra, sale como quiere, se desplaza como quiere, parece que esté bailando. Poco más de un minuto y César se empieza a gustar, se empieza a lucir. Y podría acabar la pelea a lo grande, pero desde luego que ha estado muy Silvén bien. Está aguantando. Dobla con la misma mano, abajo, arriba, está haciendo un auténtico recital, dándole un auténtico recital de boxeo, de desplazamientos a Silvain Luz. Y me pregunto yo, Ricardo, después de este sexto asalto en el que vemos a César tan bien y tan activo, si con una pelea a 8 rounds no hubiese padecido muy mucho los dos asaltos que le podían quedar a Silvain. Un acto feo de Silvain Luz ahora mismo. No era necesario meterle el brazo a César. Le piden distancia a César desde la esquina. Falta 10 segundos para que acabe la contienda. Inteligencia y una clara victoria de César a los puntos, por lo que parece, gustándose en todo momento. Bien esos pasos laterales ahora. Y el loco acabó enloquecido en Barcelona. Buen combate por parte de César Córdoba. Buen combate por parte de Silván el loco. El público en pie tras esta magnífica pelea. Bueno, una buena pelea, nos ha gustado bastante. Hemos visto a un Silván el loco que ha puesto todo lo que tenía. Sí, desde luego, pero no ha sido suficiente para parar a nuestro César Córdoba, que ha conseguido otra victoria, o eso espero. César muy está, raramente podría dar otro resultado los árbitros. Por encima técnicamente de Silván el loco, como 4, 5, 8 puntos. Una buena elección de boxeo, de entrar, de salir, de desplazamientos. Y Silván el loco, la verdad, Sandores, que ha dado una buena elección de coraje y pundonor. Sí, la verdad que hoy no nos podemos quejar para nada de las peleas que hemos tenido, de las peleas que hemos visto, porque los chavales han dado toda la cara, tanto los ganadores como los perdedores, en todas las modalidades y todas las disciplinas de IFC, se han dejado la piel y eso se agradece. Merece la pena pagar una entrada por ver semejante espectáculo. Bueno, pues nada más, un poco... nada más que decir, creemos que está claro que César ha ganado esta pelea. Y bueno, Sandor, gracias una vez más por haberme acompañado en el IFC. Te espero, como ya sabes, en la próxima, a no ser que pelees en él, nunca se sabe. Nunca se sabe. Para mí sería un placer, desde luego, pero bueno, tanto arriba como abajo me lo paso bomba, o sea que viva IFC. Y viva los buenos momentos que podemos echar gracias a los deportes de contacto y al boxeo. Bueno, nos despedimos de todos los espectadores que van a poder presenciar próximamente este espectáculo que ha sido el IFC en su quinta edición. Y sabiendo que van a darle la victoria ahora mismo a César Córdoba, de aquí se despide un servidor de todos ustedes, Ricardo Pérez.